defender la escuela pública, participar, defenderla en la calle, defenderla en la academia, defenderla en la escuela. En los 98-99 recorríamos por pie cortito de la TEC con Pablo discutiendo contra la ley federal de aplicación de la provincia. Cuando fuimos a discutir construcción curricular, sigue hablando, siempre estuvo con los trabajadores de educación de la UTE, colaborando con su capacidad y toda la Universidad Nacional de Comahue con la gente referenciada en políticas educativas. Esto marca una continuidad. La diferencia histórica de este proceso, que tal vez, como ustedes son partícipes directos, no lo dimensionan, es que es histórica. No hay proceso democrático de discusión y construcción curricular más horizontal que este en la Argentina. Y como son protagonistas, a veces uno no ve la dimensión. Por eso la importancia de compañeras como Pablo y Diana Peña y Martín que nos ayuden, porque están más en la mano de los trabajadores de educación, con los acuerdos, desacuerdos, tensiones, discusiones, está el modelo educativo que puede tener la provincia. Obviamente esto no se da en un campo de neutralidad política. Esto fue una puja porque había un modelo escrito con 320 hojas de lo que tenía que ser y que tuvimos que bajar para que tenga espacio de contrato con el Consejo. Pero también queda claro que los imbates neoliberales contra este modelo democrático y de base van a seguir existiendo. Y lo que tiene que tener en claro cada